especial, y además especial por doble situación. Estamos enlazados en lo que es de GES Media, radio y televisión, para todo el sistema de escuelas secundarias técnicas, y queremos darle la bienvenida, pues primeramente, al equipo que me acompaña el día de hoy de la Escuela Secundaria Técnica 31. Empezamos con las guapas. Soy Sofía. ¿Sofía? Soy Carol. ¿Carol? Adrián. Adrián, que ya tiene callo, ¿verdad? Y más tenemos por aquí un invitado especial. Bueno, no me he presentado para los que estamos en de GES Radio, es tu radio. Soy Alberto Abrego, esto es Échale un Ojo a la Cultura. Y tenemos hoy un invitado muy especial, un artista que, independientemente del arte que ha desarrollado en diferentes ámbitos, pues es una persona muy querida por mí, un amigo de hace muchos años, hemos compartido muchas cosas juntos, y hoy nos viene a platicar un poquito de su historia. Él es el señor León Colón Ortega. Hola, se encuentra hola, hola. Con nosotros. León, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con mis ex compañeros de las secundarias técnicas. ¿Qué eres egresado de secundaria técnica? Me estaba yo enterando, esa no me la sabía. ¿De dónde eres? Vengo de la secundaria técnica número 10, cuando la secundaria técnica 10 no tenía patio y era un edificio y corríamos todos como locos por los pasillos. Oye, disculpe mi ignorancia, ¿dónde está la técnica 10? No ubico está, ahorita. Ahorita, creo que, bueno, cambió, tiene nuevas instalaciones, bueno, para mí nuevas. Están aquí cerquita, cerca de este eje por donde veníamos, ¿cómo se llama? ¿El eje central de Alcántara? No, el otro. ¿El eje 1 de Guerrero? Hacia acá, bueno. Bueno, prometo averiguar dónde está la... Pero la técnica 10 anterior estaba a un lado de Gobernación. Ah, ya. En los juzgados de Valderas. Exactamente. Por los juzgados de Valderas, gracias allá a este equipazo. Yo, el equipo técnico siempre está ayudándonos. Bueno, ¿algún saludo a algún maestro que crees que todavía esté por la secundaria técnica número 10? Híjole, así de los que eran jovenazos en aquellos había tiempos. Había un maestro que se apellidaba Marquina. Yo estudié en la técnica 10 porque tenían una especialidad en los principios del diseño gráfico, del cual yo después estudié, y era muy interesante porque hacíamos libros, encuadernábamos como se encuadernaba antes, en fin. Y pues un saludo al maestro Marquina, si es que todavía vive, y era un poco grande, bueno, y si no, pues a donde esté. Saludos a la técnica 10. Bueno, pues muchachos, ¿quién quiere empezar? Adrián, con esta plática con León Colón el día de hoy. Bueno, me parece. Se me hace algo... Bueno, no sé cómo empezarlo, me siento muy emocionado tener a un personaje, una persona de tan alto, no sé, grado, la verdad no sé, pero usted está mencionando que diseño gráfico, sí. ¿Qué es exactamente, de qué escuela es egresado usted? Yo vengo de la ENEPA Catlán y ahí estudié la carrera de diseño, en donde también aprendí fotografía. Yo ya tenía el impulso, el gusanito de la foto desde que era muy pequeño. Ya sabes, en la familia te dicen, ¿quién saca las fotos? Yo, ¿no? Y entonces tienen una camarita viejita, una 110, era formato 110, y metíamos un cartucho a esa cámara, que realmente es una caja negra. Perdón, ¿sí conocen ustedes los cartuchos de las cámaras? Sí. ¿Sí los han visto? ¿Sí los han visto? Sí. Porque como ahora ya todo es digital. Los tenías que llevar a que te revelaran. A los revelaran, ¿no? Sí. Perdón por la interrupción, pero es que luego se queda así como que, ¿qué es eso? Podemos hablar de muchas cosas, pero la foto, pues, sabemos, es procede de una caja negra y de una zona sensible. ¿Qué adaptación de luz? Los primeros modelos de fotografía fueron muertos. Curiosamente, una de las primeras fotografías se hizo en una habitación como esta, en donde hubo un hoyito, un pequeño orificio, y en las noches, bueno, en las tardes, perdón, una persona se metía al cuarto y se daba cuenta de que en la pared se veía la ciudad que estaba del otro lado invertida. Y dijo, oh, este es el edificio que está del otro lado, pero ¿cómo? Y así fue como... inicia todo esto un poco. Nos está apuntando aquí nuestra guapísima colaboradora que cartucho es igual a rollo, para los que no saben, cuando le decían uno, vete a comprar un rollo de 24 fotografías. O de 36. De 36. Así es. Bueno, pues me acaba de tocar dos puntos muy importantes. El primero sería la transición de lo
del cartucho a la digitalización. ¿Qué me podría decir acerca de este tema? ¿Cómo usted se siente? Pues... ¿Se siente viejo, podría ser? No. Gracias. No, realmente no. Gracias. Fíjate que esta transición ha sido padrísima por varias razones. ¿Ustedes cuántas fotografías sacan, por ejemplo, con sus... No, pues, puedes sacar hasta 50 fotos en un día. Si es que tuviéramos teléfonos, la verdad. Ah, sí. Como no tenemos... Bueno, en la tarde. Ahí ya viste una algo bueno de la fotografía digital. Antes, por ejemplo, Alberto, el maestro Alberto y yo, somos excompañeros también de la Compañía Nacional de Danza Folclórica de la maestra Nieves Paniagua. No, sí. Y del profesor del Roberto ballet, Vallejo Muñoz. Perdón, del ballet folclórico, México, la Dirección General ballet, de Escuelas así, Secundarias Técnicas. Exactamente. Claro, sí. Y, por una paréntesis, cuando yo tuve la fortuna de viajar a Europa porque fuimos a representar al país, yo llevaba 45 rollos de 36 exposiciones porque no me quería perder nada. O sea, esas cuentas, 36 exposiciones eran en sí lo que ustedes pueden sacar en 4 días con su celular. La transición es buena, pero todavía no llega a la calidad de lo que tiene la película. Hay cámaras actualmente que todavía utilizan película como el formato medio, que es una cosota así, cuadrote de negativo, que sacas detalles tan impresionantes que todavía la digital, tal vez las últimas digitales que ya tienen muchísimos megapíxeles, podrían acercarse un poco, pero la profundidad de la toma, el color, la textura, es muy difícil ahorita por las digitales poderse acercar. Para eso sirven el software, por ejemplo, Photoshop, etcétera, que le damos ese acabado de película, ese acabado de grano. Como era, la película eran granos, las encuentran como bolitas así, sensibles. Cuando la imagen se queda ahí, quedaba esa textura, y esa texturita era padre. Veías una fotografía de desnudo, por ejemplo, en blanco y negro, y se veía todo el degradado de grises, como en puntitos, y eso es muy hermoso, y hoy se replica con el software. Bueno, como comentamos, estamos en Dejes Media, Dejes Radio y Dejes TV. Para los que estamos en Dejes TV, después pueden recuperar el video en YouTube, ya lo saben. Vamos a poder observar algo del trabajo de León Colón Ortega, que pues, los que estamos en radio no lo podemos ver. Pero aquí hay algo que mencionaste tú interesante, eres fotógrafo de danza. Sí. Digo, al ser bailarín, obviamente eres fotógrafo de danza. Salgo de una secundaria técnica. Me van y me dicen, ¿quieres bailar? Y yo, oh, sí, quiero bailar. ¿Por qué? Perdón, pero... Pues por las muchachas, ¿no? Porque... Pues sí, o sea, no quería yo bailar porque me gustara bailar, sino por las muchachas. O sea, después que yo llego ahí, me doy cuenta de lo importante que es bailar y de lo hermoso que es bailar. Como que los hombres somos más lentos en eso. Pero entonces, cuando lo vi, oh... Entonces, bailamos, viajo, y en uno de mis viajes conozco... Eso es lo hermoso de viajar. Es lo hermoso de verdad de viajar. Conozco a un fotógrafo que él es o fue fotógrafo de la Royal Ballet en Inglaterra. El fotógrafo iba con un grupo de Ecuador y Gonzalo Guaña, uno de los mejores fotógrafos de danza que existen, lo conozco. Yo era un muchacho como ustedes, yo tenía 17 años y yo lo vi con su cámara. Y cuando lo vi con su cámara, yo era bailarín. Cuando lo vi con su cámara, veía cómo las personas estaban bailando. Y de pronto, paz, 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 paz. Y estaba ahí clavado en la foto. Y yo, está sacando fotos. Cuando en eso veo sus fotografías, ¿cómo pudiste ver eso? ¿Cómo? ¿Eso? Que hasta todavía hoy me trabo. Digo, Dios... ¿De dónde salió esto? Esa técnica de fotografiar danza, de fotografiar movimiento, es muy complicado. Lleva años poder sacarlo. Y ahí fue como llegó esa transición de bailar, de conocer el movimiento, de conocer el movimiento de la cara, del cuerpo, del acercamiento. Y a la hora de que tú estás fotografiando, eres un cazador. Así lo puedo...
Pero en sí, un cazador, y estoy ahí, ahí, ahí. Y como ya sé que en ese momento se le va a acercar, ¡paz!, ¿no? O en ese momento la chica va a gritar, ¡paz! O de pronto grita porque está emocionada y ¡paz! Y a veces no sale. O sea, a veces no sale. Pero cuando ya tienes práctica, haz de cuenta que se te mete un diablito y se te pierdes. Cuando yo fotografío, cuando voy a sacar fotos, mis ojos cambian. Ya no te veo a ti y a ti y al maestro hoy. A nadie lo veo igual. Empiezas a ver detalles y te empiezas a acercar y como si cambiara la matrix de tus ojos. Así se ve cuando fotografías. Por ejemplo, ustedes dos chicas lindas, llega alguien y dice, ¿les puedo sacar una foto? Generalmente no, y como que... ¿ajá? Cuando eres fotógrafo, borras la belleza estructural y viajas a otro tipo de belleza que es la visual, y de pronto ves la luz que reflejas, las sombras, y dices, no, un poquito más para acá, y ¡cac!, ¿no? Ah, no, mira, aquí se ve bien, ¡cac! Entonces cambia tu ojo, todo tú cambias, te mutas a la hora de fotografiar danza. ¿Usted podría decirme que la fotografía se ha vuelto para usted una forma de vida? Porque la forma en que se expresa, usted toma a la fotografía como si estuviera viva, como si usted estuviera captando el momento y se metiera en él con tan solo un pedazo de... Pero ¿por qué no, en vez de solo captarlo y solo tener así como un recuerdo, como, ¿por qué no mejor vivirlo, bailarlo, sentirlo? A ver, perdón, para quien estamos en radio, es Sofía quien está haciendo este comentario. Es que si lo vives, porque tú bailas, yo bailo. Cuando bailo, estoy bailando y me acerco y se siente el movimiento. Cuando fotografías, bailas también. Y el movimiento, lo verán en las fotografías, el movimiento queda en ese instante, sí, es un instante pequeñitito, es una máquina del tiempo. Y les voy a comentar una anécdota. Una vez, una función de una compañía a la cual me invitaron a sacar fotografías, fue un desastre. Las chicas no salieron, o se le cayó un tocado, el chavo chocó con otro, se cayó el machete, y fue un desastre. Y las chicas estaban tristes, pero yo estaba concentrado en encontrar esos instantes que no eran tristes. Cada uno de nosotros, a la hora de vivir, generamos un entorno que es nuestro. Cuando bailas, lo generas, y cuando sabes fotografiar bien, lo puedes encontrar y lo captas. Eso fue lo que hice. Agarré y fui y vi a esas personas que eran los que yo sabía que tenía que fotografiar. Y ¡pras! Cuando vieron las fotos, dijeron, ¡ay, la función quedó bien! ¿Y cuando vieron el video? Y cuando vieron el video, dijeron, ¡no manches, qué pasó! Es por eso. A ver, Carol, ¿te tiene algún comentario? ¿Pregunta? Bueno, es un comentario de que... creo que te puedo entender un poco en que no es fácil capturar un momento que tenga movimiento, ¿no? Porque obviamente si nosotros agarramos y estamos viendo bailar una persona y queremos tomar una foto, pues la mano va a salir movida o el pie va a salir acá volando o cosas así. O sea, no va a salir así como tan definido como digamos en las fotos de 15 años, ¿no? Que te tienen que capturar justo en el momento en que vas a... bueno, es que no sé cómo decir. Que te van a cargar. Ajá. Ok. O cosas así. Uh-huh. Te estoy entendiendo. ¿Cuál es tu pregunta? No, pues es que... o sea, ¿cómo le hacen para capturar el momento perfecto? ¿O cómo saben que va a ser ese movimiento? Quiero entender que a lo que Carol se refiere es... a lo mejor si tú conoces el trabajo de una compañía, has tenido la oportunidad de ver ensayos. Pero a lo mejor si yo te invito a ver a los muchachos bailar, que es la primera vez que coinciden, por ejemplo, Sofía ha bailado tango. A lo mejor no te esperarías qué es lo que va a hacer. Claro. Entonces, ¿cómo puedes tú tener la certeza de cuál es el momento que vas a retratar? Ah, eso es muy bueno. Es el callo, se dice así coloquialmente. Si yo veo, y los he estado observando, porque ya no se me quita, veo cómo caminan. Yo tengo una manía de aprender cómo camina la gente, porque cada persona camina diferente y se escucha diferente. Veo tu cabello, veo tus ojos, cómo los mueves, cómo te ves. ¿Ah? Cuando vas a bailar, ella entra a tango, ¿no? Tan,
tan trarán con el señor. Tan, tan, trarán, tan. Más o menos tú sabes cómo es el tango. No estás tan, ¿no? Eso no es un baile extraterrestre, sino es el tango. Entonces estoy al pendiente. Y en eso ella hace un movimiento. ¡Fum! Y levanta la pierna, ¿no? Y se voltea. Y digo, ok. En ese momento yo estoy en mi visor. Mi ojo es el visor. Estoy así, como un cazador. Y de pronto veo que se va a mover. O sea, y la agarro en el momento que voltea, porque ya tengo esa sensibilidad, o ese callo, o esa experiencia de saber que en ese momento va a pasar algo. A veces no pasa. Y entonces ves la foto y pues no, se ve así, ¿no? Pero las demás sí, o la lengua, o ciertos movimientos, un ojo así, eso es común. Porque yo no conozco un fotógrafo que te diga, ah, sí, las 25 fotos que saco quedan bien. No. Y lo decía el maestro Guaña, si de un rollo en aquel entonces, de 36 exposiciones, dos quedan con alma, es un buen rollo. Eso nunca se me olvida. Ahora es con una tarjeta de 35 gigabytes. ¿Ah? Sí. Si 100 quedan bien, no. No, pero ya es más fácil. Los equipos son más rápidos. Para que salgan así las fotografías, necesitas condiciones de tu cámara. ISOs, que son la sensibilidad que se utilizaba en los rollos. Hoy es el ISO, es algo parecido en el sensor del equipo. La sensibilidad de la luz. No sé si se me explique. Por ejemplo, si ahorita apagamos las luces, tus ojos, en lo que se acostumbran, el ojo es la cámara más preciosa, preciosa, maravillosa, de pronto empiezas a ver detalles de nuevo. ¿Cómo? Porque tu ojo, su diafragma se abre, igual que una cámara. Y dices, ah, mira, sí, se ven los detalles de las estas cosas. También se te ven los ojos. ¿Se ven? Bueno, la cámara hace algo parecido. Entonces necesita cierta rapidez, cierta luz, para que en ese momento captures lo que quieres. Si no sabes usar la cámara, pues todo va a salir. Si tengas un equipazo, pues todo va a salir mal. Necesitas aprender a usar el equipo y tener el ojo, la experiencia y esa cosa de eso puedes sacar, ¿no? Y sacarlo. A ver, León, bueno, para todos estamos en Dejes Media, Dejes Radio, es tu radio, y Dejes TV, TV Aprendiendo. Estamos platicando con el señor León Colón Ortega, fotógrafo de danza y además diseñador gráfico. Sí. León, para quienes estén integrando apenas el programa, comentábamos, tú además de ser fotógrafo y diseñador, eres o fuiste bailarín, no sé cómo estemos actualmente. Todavía baila. Mencionabas que al fotografiar también estás bailando, estás danzando. Claro. Estás haciendo movimiento. ¿Cómo logras? Bueno, a ver, primero, ¿qué sientes cuando danzas? ¡Ah! Depende que baile. Pero, por ejemplo, hay bailes que te gustan más. Por ejemplo, a mí me gusta Veracruz, mucho. Son los jarochos. Son los jarochos y me encanta Jalisco. Ok. Jalisco. ¿Qué sientes cuando oyes el mariachi que empieza el son de la negra? Pues es que como que lloras, o sea, como que sientes que... Bueno, yo... Se te levanta el pecho así, como que dices... Y más, por ejemplo... En México mucho, porque yo me siento orgulloso de mi patria y amo mucho a mi país y todas las expresiones culturales de nuestra patria y el folclore más. Pero otra vez me voy a un viaje. Cuando estás en otro país, las tortillas, todo lo extrañas terriblemente, tu mamá. Peleo con ella, no, ahí sí la extrañas. Y dices, ay, mi mamá, madre. O sea, ahí sí. Y de pronto escuchas música que viene de nosotros y empieza tran, tarán, y te vuelve casi, te vuelves loco. Y por ejemplo, ¿qué pasa? Te ha tocado acompañar a compañías al extranjero. Sí. Y empieza a sonar ese son de la negra, estás en un país extraño, extrañas todo, empieza eso, te empiezan a mover los pies, pero tienes que retratar. Yo también bailo cuando saco fotos. ¿Y salen movidas o no, cómo? No, salen movidas. Sí, a veces estoy... O sea, como que llevas a veces el ritmo, y a veces a contrarritmo, y a veces... Y depende del movimiento. Yo también bailo. Es que no puedo dejar de bailar. Entonces, pues está como combinado ya la cosa, ¿no? Y entonces nunca tuvo en sí un problema porque... O sea, bailaba, ¿no? Mientras fotografía... Se lo pudieron, algunas fotos salieron mal, ok. Ah, por supuesto. Pero así, la impotencia de no poder bailar, de dejar su cámara, y no. Es más, subirse al escenario, ¿nunca? Nunca.
la cámara siempre estuvo primero que todo. A veces una, a veces otra. A veces se siente nostalgia por una y a veces por otra. Siempre. Llega un momento donde pues yo no voy a poder moverme y seguramente sentiré más nostalgia que ahora, porque ahora sé que me puedo subir. ¿Y eso nunca le ha, digamos, influenciado o modificado la foto? La cámara es como una cámara, es como una caja de ego. Okay. Porque cuando ves la fotografía y dices, ¡ah! Esa yo la tomé. Está bien, aquí me quedo. A ver, León, estamos a poco tiempo de terminar. Primero, antes, muchachos, algún saludo que quieran mandar. Recuerden que estamos en radio y televisión, esto es de GetMedia. Échale un ojo a la cultura. ¿Nada, Sofía? No. ¿Carol? Pues a mi novio. No sé, a tu novio, pero a mí no me pidas permiso. Ah, a mi novio. Pero pues diles cómo se llama, porque el novio... Se llama Israel Cervantes. Israel Cervantes, un saludo aquí de Carol, un beso y toda la cosa, ¿verdad? Sí, ¿Adrián? Pues a nuestro director. Nuestro director, el licenciado. Carlos. El ingeniero Carlos Mesola, director de la Escuela Secundaria Técnica 91. A nuestra tutora. La maestra Yolanda González. La maestra Yolanda González. A nuestros compañeros de tercero B. Y pues... A Manuel. Bueno, antes de seguir con esto, obviamente agradecer a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, la oportunidad de estar aquí en Tejes Media. Este equipo. Maravilloso equipo, híjole, Almita, ahorita que dijo de que estás con Alma, yo dije, sí, estamos con Alma. Aquí está Alma en la cámara para Tejes, Tejes TV. Y allá tenemos en los controles Joe y no veo, me tapé, ¿quién es Alita? Adriana. Adrianela, por ahí ando, es que no veo con los papelitos, Adrianela, ya vimos. Por allá afuera anda Richie. Pero bueno, León, antes de despedirnos me gustaría una cosa muy interesante. Sí. Bueno, debemos comentar que tenemos un invitado especial por aquí, Emiliano. Uh-huh. Es hijo de León, esperamos próximamente ver a qué se va a dedicar la fotografía, el baile. Ay, Guara, ahorita anda aquí escuchando al papá. ¿Te gusta lo que hace tu papá? Sí. ¿Sí te gusta? ¿Has visto sus fotos? Uh-huh. ¿Te gustaría fotografiar? Sí. ¿Qué estás estudiando, Emiliano? ¿Escuela? ¿Pero en qué año vas? Cuarto. Cuarto de primaria. ¿Quieres saludar a tus compañeros de primaria que seguramente a tu papá les pasará el video por YouTube? ¿No? Bueno, no es. ¿A tu mamá? Ya. Como que le iba a mandar en eso, pero se rajó. Bueno, está bien. León, ¿qué le dirías a todos los alumnos de secundaria técnica que te escuchan? Como comentábamos, tú te integras a una compañía que era el ballet folclórico de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, donde tuve la fortuna de conocerte. Te desempeñas dentro de un arte como lo es la danza. Posteriormente conoces lo que es tu pasión, que es la fotografía. ¿Qué consejo le dirías a todos los jóvenes que les llama la atención cualquier tipo de arte? Llámese la fotografía, la música, la danza, la poesía, el teatro. ¿Qué consejo habría para ellos? Que lo hagan. Es muy triste que de alguna manera nos enseñan a no hacerlo. Y hay que hacerlo. Hay que seguir sus sueños. Parece un cliché, pero es en serio. Tienen que hacerlo. Tienen que hacer lo que les gusta. Tienen que seguir sus impulsos. Tienen que hacerlo. Tienen que buscar la cultura. Tienen que conservar lo que son. Tienen que luchar por su identidad. Y a los estudiantes de la secundaria, yo vengo de una secundaria, pues parece que con el paso de los años uno tiene que seguir creciendo y hacer lo que uno quiere. Sí. ¿Alguna cuestión en cuanto a la disciplina que requiere este tipo de actividades? Sí, definitivamente es muy... se requiere de tiempo, se requiere de trabajo, se requiere de constancia... Pero no es imposible, o sea, uno siempre dice, es que es difícil, no lo voy a lograr. ¿Cómo caramba, no? Hazlo. Si puedes ir con la novia y correr y andar en el camión y llevar flores, pues que no puedas hacerlo, ¿no? Hazlo, o sea, hazlo. Yo le quiero mandar un saludo a mi novia, Sianya. A propósito. A propósito. Bueno. Que es mi musa. A ver, rápido, porque nos vamos, Carlos. Bueno, es que por ahí leí que habías ganado premios, pero mi duda era, ¿premios de qué y por qué? Son premios de diseño. Premios de diseño gráfico, diseño editorial, diseño multimedia, imagen general, diseño... ya no recuerdo bien, pero son como 5 internacionales y como 6 nacionales y uno en Bellas Artes y así. De verdad, ya hasta se me olvidan un poco... Pero sí tengo bastantes premios en diseño.
Bueno, pues ya se abre la oportunidad de que regresemos a platicar sobre diseño. Te quedaste con la pregunta. ¿Se queda abierto este espacio? Esto es de GES Media, de GES Radio. Es tu radio, de GES TV, te ve aprendiendo. Échale un ojo a la cultura. Estuvo con nosotros Sofía, Adrián, Carol, Emiliano, el señor León Colón Ortega. Soy Alberto Ábrego. Los esperamos el día... Ya se me olvidó qué día. El día 3 de febrero con un programa también muy especial. Hasta luego. Gracias. Adiós.